Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gráciame, Señor, ateme. Sublime gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Doy gracias a Dios por estar de nuevo con ustedes en este nuevo programa, en esta nueva semana, porque sabemos que las misericordias de Dios son nuevas cada día, por lo tanto, cada oportunidad de hablar o de oír es una nueva misericordia de Dios. En este programa titulado Gracia Sublime, pues tratamos de compartir, buscamos llegar a los corazones de las personas que nos escuchan con una breve reflexión, un breve mensaje de unos 20, 25 minutos que trata de despertarnos a la bondad de Dios, a esa gracia manifestada de Dios y a esa fe que se nos ha otorgado para poder creer en el Señor Jesucristo. Salvos por gracia, mediante fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Hemos siempre tomado un punto de partida, hemos usado el capítulo 2 de la Epístola a los Hebreos, entre los versículos 1 y 4, como digamos el lema de este programa. A lo largo de los muchos programas que ya llevamos juntos, siempre hemos tratado de recordar esa santa advertencia que por partida doble se nos presenta en esta porción de la Escritura, en este contexto, donde claramente el escritor de Hebreos, preocupado por sus oyentes, por aquellos a quienes dirigía su advertencia y evidentemente a quienes dirigía su enseñanza, les decía en el verso 1 del capítulo 2 de Hebreos, es necesario, muy importante que con más diligencia, que con más responsabilidad atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es muy bueno poder ver que ese atender está en un presente, ¿sí? Es una forma verbal griega que nos enseña que la actitud del cristiano debe de ser constante desde el día que escucha y a lo largo de todo el desarrollo de su vida. Nosotros no solamente tenemos que atender y escuchar el día de nuestra conversión, sino que debemos de seguir atendiendo y escuchando a lo largo del desarrollo de nuestra vida. Por otra parte, podemos ver que estas cosas que hemos oído están en un verbo pasado. Por lo tanto, es aquello que habían escuchado, aquello que hemos escuchado o aquello que en este momento pueden estar escuchando aquellos que por primera vez escuchan el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de la salvación. Entonces, podemos comprender que el Evangelio,
la comunicación, la revelación de Dios definitiva al hombre, aquello que ya se nos presenta no por profetas, no por los padres, no por los antiguos, no por los escritores del Antiguo Testamento, no por aquellos que son anteriores a la cruz, sino aquello que se nos presenta por el Hijo mismo. El Hijo es quien hoy habla y es la misma esencia, es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, Dios mismo hablándonos, no por medio de un hombre, sino por él mismo. Esto es lo que le da relevancia, esto es lo que realmente le hace sobresaliente y mejor a la dispensación que el Hijo comienza y nos presenta en el tiempo de la gracia, lo que hoy llamamos nuestro hoy de salvación, nuestro oportuno socorro, el tiempo donde los hombres de todas las razas y culturas pueden acercarse a Dios a través de la fe en Jesucristo. Todo lo que pertenecía al pueblo judío en el Antiguo Testamento, todo lo que era netamente judío, todo aquello que tenía que ver con las promesas, con las diferentes administraciones de Dios, todos los pactos que podemos encontrar en el Antiguo Testamento tienen sentido cuando adquieren su cumplimiento, su significado en la persona de aquel que es manifestado en carne, en la persona de Jesucristo. Nosotros podemos comprender que no hay un solo pacto escritural que no esté relacionado con la vida, con la muerte y con la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, en todas las diferentes administraciones o dispensaciones de Dios a lo largo de las diferentes etapas que podemos encontrar en la Escritura, podemos ver que Cristo es el cumplimiento, es la palabra definitiva, es el mensaje definitivo. No hay otra voz de Dios al mundo hoy, ni habrá otra voz de Dios al mundo mañana, ni ha habido otra voz de Dios al mundo anteriormente. Cristo es la revelación de Dios. Por lo tanto, todos aquellos que fueron justificados por la fe antes de la muerte de Jesucristo en la cruz, fueron justificados sobre la misma base de justicia que somos nosotros los creyentes neotestamentarios. No hay una sola justificación bíblica que no apunte al derramamiento de sangre, a la fe en un sustituto, evidentemente, y a un perdón a través de la expiación y de la propiciación en el sacrificio de Cristo, tipificado en corderos, tipificado en todo aquello que se nos presenta en un aspecto vetotestamentario. Por lo tanto, nosotros somos incluidos en este mover de la gracia de Dios. La gracia se apertura, se abre, no porque alguien lo consiguiera, no porque ningún hombre pudiera comprender o realmente se diera cuenta de que lo que estamos oyendo, estas cosas que hemos oído, son cosas nuevas. No, el Evangelio, y estoy muy de acuerdo con quien piensa así, es eterno. El Evangelio tiene una connotación eterna porque lo ha diseñado Dios en su omnisciencia, en su omnipotencia, y antes de que todo fuese, el Evangelio ya estaba en el propósito, en el consejo eterno de Dios. Por lo tanto, en la idea trinitaria de Dios en cuanto a un único Dios y esas tres personas que son un solo Dios, pero que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, primera, segunda y tercera persona de la Trinidad de Dios, ya el Evangelio estaba perfectamente diseñado, entendido, explicado y dispuesto a ser manifestado. El Evangelio es un misterio escondido en los siglos anteriores, en las etapas anteriores, y es una verdad revelada con la presencia de Jesucristo aquí en la tierra. Todos los profetas que hablaron de Cristo vieron en Él el Mesías, vieron en Él el Señor, vieron en Él el Salvador, vieron en Él la simiente de Abraham, que sería una bendición a las naciones. Isaías tuvo absoluta claridad
de que este siervo sufriente llevaría los pecados de los hombres sobre sí mismo. Claramente nos enseña el profeta Isaías en esa porción de la Escritura maravillosa donde dice todos nosotros, y aquí es tan amplio como las gentes de toda raza, cultura y nación. Isaías no está profetizando, no está anunciando a un siervo que únicamente vendría relacionado con el pueblo judío. Isaías, es verdad, hay ciertos aspectos de la profecía que posiblemente él tuvo una comprensión parcial, pero aún así esa comprensión parcial fue perfecta para su tiempo y para él mismo. Y él pudo ver a este hombre, a este siervo, que sería aquel que sería despreciado y desechado entre los hombres, que sería un varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Aquí podemos ver ya el ministerio terrenal y humano de Jesucristo. El sufrimiento de Cristo tendría que ser en carne. Hebreos nos enseña en el capítulo 5 claramente Cristo en los días de su carne. No habría otra manera que Dios sufriera sino humanizándose, ya que el sufrimiento evidentemente de Dios en la persona de Cristo requería un cuerpo humano para poder ser el siervo del Dios Padre, para poder ser el Cristo, el Mesías, el ungido, el enviado, el esclavo del Señor. Es increíble que es el Señor el esclavo del Señor. La palabra Señor sabemos que se convalida, es equivalente. El Señor del Nuevo Testamento, la traducción de la Septuaginta, la equivale a Jehová. Y sabemos que los hebreos usaron el término Adonai por la majestuosidad y por la grandeza en significado del término Jehová, que con Elohim son los dos nombres más importantes de Dios en el Antiguo Testamento y de donde se forman todos los nombres compuestos de Dios en el Antiguo Testamento, casi todos. Entonces podemos ver aquí esta humanidad del Señor. Aquí podemos ver que Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Podemos ver claramente a Cristo en el sufrimiento de la cruz. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz. O sea, el sacrificio, aquello que produjo, que restauró la comunión y la paz perdida entre Dios y el hombre, fue el sufrimiento y el castigo soportado por Jesucristo. Qué precioso es ver cuando podemos recordar esas palabras del apóstol Pablo en Romanos 5, versículo 1, ahora justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es el propio Pablo quien dice en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 19, dice que él estaba en él reconciliando consigo mismo al mundo, no teniendo en cuenta a los hombres sus pecados, dice el propio apóstol, nos encargó a nosotros esta palabra de la reconciliación, que no es otra que el Evangelio de Jesucristo. Y ahí tenemos el verso 21, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por lo tanto, aquí podemos ver, él llevó sobre sí mismo nuestras enfermedades, nuestros dolores, todos los sufrimientos que son la consecuencia del pecado en el corazón del hombre, todo lo cargó Jesús. Él redimió el pecado, Él quitó el pecado, Él pagó el precio por el pecado. Todo lo que el pecado afectó a nivel universal, Cristo en la cruz lo redimió, pero en una manera específica y especial. El Evangelio es dirigido a la descendencia caída de Adán. Y sabemos que solo la descendencia caída de Adán tiene la oportunidad de ser
transformados en nuevas criaturas por medio de la obra expiatoria y propiciatoria de Jesucristo. No socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham. Hebreos 2, versículo 16. Esto para mí es muy glorioso, por eso cuando decimos tenemos que atender a las cosas que hemos oído hoy, a día, en una actitud de presente, en un verbo que está en presente. Hoy sigo atendiendo aquello que he escuchado porque todavía a mí me está enseñando, me está edificando. Yo sigo contemplando la gracia de Dios en toda su amplitud. Es verdad que cuando yo me entregué, cuando yo me arrepentí, cuando yo acepté el Evangelio de Jesús, no supe más que conceptos fundamentales para mi experiencia salvífica. No sabía nada más de la Biblia. Solo supe que era un pecador iluminado por el Espíritu Santo. Solo supe que había un Salvador iluminado por el Espíritu Santo. Pude ver la posibilidad de reconciliarme con un Dios airado con mi vida, con un Dios santo. Y a la vez pude ver la majestuosidad, el perdón y la misericordia de ese Dios airado. Y pude dar mi corazón en ese momento y arrepentirme profundamente de mi maldad. No supe mucho más, pero suficiente para que después de unos años, hoy, necesite atender a eso que he oído. Porque ahí yo sigo viendo la gloria y la grandeza de Dios en la presentación del Evangelio. Por lo tanto, el Evangelio me lleva a lo largo de toda la Escritura. El Evangelio me permite comprender todos los aspectos históricos, geográficos, gramaticales, literales, con su significado espiritual. Puedo ver presente a Jesucristo en toda el relato, en todo el desarrollo, en todo el hilo que nos conduce a través de la revelación escritural, la primera comunicación, el Antiguo Testamento y evidentemente la comunicación definitiva, el Nuevo Testamento, donde hoy nos habla por el Hijo, aquel que es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Sí, aquel que después de haber llevado, de haber efectuado, haciendo efectiva la purificación de los pecados, por medio de él mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces podemos ver que él fue herido. Me gustaría tener tiempo para hablar de esta paz, pero no tenemos hoy tiempo para hablar de esta paz. Por su llaga fuimos curados, curados espiritualmente. Aún muchos hombres han encontrado sanidades físicas por la propia presencia del Evangelio en sus corazones. El haber creído por fe mediante, el haber creído por gracia mediante fe, ha traído en muchos casos sanidades mentales y físicas a la vida de muchos hombres. Entonces aquí todos nosotros, incluye a toda la descendencia de Adán. Todos nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por un camino propio de perdición, por un camino ancho de muerte. Pero Dios, Jehová, cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos los pecados cometidos, toda la fuente de toda pecaminosidad que es el pecado, fue pagado por él. Él cargó toda la maldad de los hombres sobre sí mismo. Precioso, es maravilloso poder tratar de comprender cómo el Hijo de Dios, Dios mismo, Dios humanizado, Dios en carne, en ese momento siendo el Cordero eterno, el Cordero real, el cumplimiento de todos los tipos de aquellos corderos, de aquellos animales, de aquella sangre derramada por los corderos, por los toros, por los machos cabríos. No era perfecta en ella misma, únicamente anunciaba y apuntaba a la sangre y al sufrimiento de aquel a quien Dios realmente le imputaría todo
el pecado de los hombres. En este momento, el pecado de la humanidad fue cargado por Jesucristo, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces, aquí podemos comprender que todos nosotros, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por lo tanto, queridos oyentes, es necesario, es importante que con responsabilidad atendamos un verbo que está en presente a las cosas que hemos oído, el Evangelio de Jesucristo, y el verbo está en pasado, no sea que nos deslicemos. Aquí tenemos otro verbo en presente que está en el mismo tiempo que el verbo atender. O sea, quiere decir que en la medida que nosotros atendemos los asuntos y la comprensión espiritual de Dios en nuestros corazones desde el bendito día en que se nos otorgó una mente espiritual, una vida espiritual, una condición espiritual para poder comunicar, relacionarnos con Dios, para poder tener acceso a la comunión con Dios, entrar a ese lugar santísimo. Entonces debemos de convivir con este pensamiento, atender para no deslizarnos. Muchos son los cristianos que descuidan aspectos fundamentales de su vida y sufren las consecuencias de dolores innecesarios, de pecados innecesarios, de maldades innecesarias. No seamos nosotros este tipo de personas, sino que nosotros seamos esas personas que honran y glorifican a Dios con sus vidas. Gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por este precioso Evangelio. Y en esta mañana, que Dios les bendiga y hasta la semana que viene.